Hola, empezamos con un nuevo directo, Live Coding. Hoy voy a cambiar un poquito con respecto a lo que venía haciendo en los últimos días. Hoy voy a arreglar un problemilla que me han reportado en TimeTrack, que tengo por aquí. Me llegó hace 2 días y bueno, pensé en resolverlo hoy. Bueno, el problema que me reportan aquí es que al hacer doble clic en un texto que está en la barra de títulos se maximiza la ventana. Así que voy a intentar resolver esto y sacar una nueva release de la aplicación que está en FlatHub. La aplicación está aquí. Aquí hay unas capturas un poquito viejas, pero bueno. Debería actualizarla algún día. Pues nada, voy al lío. Voy a lo de siempre, abro el Genome Builder. Abro mi proyecto. Y voy a ver qué tengo aquí. Actualizo, creo que no hay cambios. Pues voy a reproducir el error. Lo primero que hago para confirmar que esto falla. Aquí tengo la aplicación y lo que comenta es que si yo hago doble clic, pues mentira, aquí no se reproduce. Si no puedo reproducir el error, se supone que está resuelto. Esto puede que fuera un problema de la propia librería de GTK. Puedo probar a construir con una versión anterior. A ver si con el runtime. Con el runtime 41 este. ¿Cuál tengo en la release? Claro, en la release tengo aquí tengo la versión 41, sí. Y claro, como el agua no está, lo tengo que añadir a mi manifiesto
Vale, pues vamos a copiarlo. Esto lo puedo abrir. De aquí. Voy a añadir este, el módulo Libad Guaita, que está en master, pero no está en el 41. Entonces lo meto manualmente. Aquí. Pues si solo falla en el con el runtime 41 y en el master no falla, creo que no lo voy a arreglar porque no es un problema grave. Así que lo dejaré. O sea, no lo voy a arreglar. Si es un problema de GTK que no he arreglado en GTK. No tengo que hacer un arreglo temporal para la versión actual. Me espero a que salga la nueva release de Genome del SDK y ya está. Se arregla solo. Está compilando esto Libad Guaita. Y ha fallado. Muy bien. A ver si ahora esto compila correctamente. Y puedo probar. A ver. Falla el construir, no quiere. No he puesto si esto es lo que hay en la release. No entiendo qué falta. No entiendo por qué no me compila ahora el libsass. No entiendo el fallo. Si esto es exactamente lo que tengo aquí. Con las mismas versiones y todo.
no sé qué he hecho, pero el OBS me está consumiendo hoy un montón de recursos. Creo que se ha liado con el tema del audio. Pero bueno. Aguantaremos. A ver lo que aguanta. Si no, se me cierra todo. Ahora parece que ha compilado. No sé. Puede que fuera algún problema de eso. De recursos. Ni idea. Pero tiene pinta. Tiene pinta de que es un error de la librería, así que esto es. Aquí lo selecciona el texto, pero te maximiza cuando haces doble clic. Que es mi problema. El problema es reportado. Claro, aquí no sale la versión. Eso es con la versión. Con el runtime 41. Pero si nos vamos al runtime de desarrollo, que es lo que tengo en el repo, pues no pasa. Así que arreglado. Solo pasa cuando hace doble clic donde corresponde. O sea, en la barra. Así que nada. Mira qué sencillo. Voy a responder. Y no he tenido que arreglar nada. Está correcto. Así que le dejo un comentario. Le doy las gracias. Porque es un reporte de error. Ahí está. Le doy las gracias, le digo que está probado y pasa en la última release. Pero que he probado en master y que no está ahí. Pues comentario y issue cerrado. Buen trabajo. Rápidamente. Y como me ha llevado menos tiempo del que esperaba, pues aquí tengo más cosas que hacer. Podría ser más cosas del time track. Podría ser algo de time track. En lugar de continuar con loop, con la aplicación loop de música.
Algo sencillo. No sé si quizá voy a arreglar esto. Aquí tengo estos dos widgets y está bien, pero el posicionamiento es un poco feo. Entonces quizá estaría bien. No puedo sacar esto, lo que quiero. Estaría bien colocar estos widgets de forma homogénea para que quede más bonito. Esto es el... A ver, ¿dónde está esto? Claro, aquí es un pop-up. No voy a poder verlo de aquí. Bueno, voy a ver este pop-up. Va a estar en el main window. Que lo tengo aquí. Es un popover. Este es el calendar popover. No. Es el activity. Esto separé aquí de gastar en el header bar, en la activity header bar. Voy a poner la cámara otra vez. Ahí va. Muy bien. Pues eso, en el activity header bar, pues aquí tiene que estar el start. El popover, lo que yo quiero. Esto es... No, esto no es. Esto es... Aquí tengo un box y... Es vertical y tiene... Vale. Aquí tengo otro box que es el horizontal y tiene dos child. Pues este solo tengo que poner que sea homogéneo. Si nos vamos a la documentación... GTK... He puesto aquí box. Creo que tiene una propiedad. Una propiedad que es homogéneo. Y como hay dos elementos que son similares, pues que sea homogéneo. Está bien. Pues lo pongo homogéneo. Property name homogeneous. No sé cómo se escribe. Exacto. Homogeneous true property. Y esto debería arreglar ese problemilla y dejarlo más bonito. Lo vemos aquí. Actividad, lo que sea. Empezamos una actividad y más bonito. Muy bien. Separar una actividad. Muy bien. Pues arreglado. No sé qué diferencia tengo aquí. Aquí está tocando. Estaba tocando aquí y lo voy a recuperar. Sí. Sí. Vale. ¿Veis?
Aquí lo mismo. Subo el cambio. Pues ahí va. Aquí tengo un reporte de error antiguo. Mira que antiguo. 11 meses. Y me parece algo sencillo de resolver. Así que voy a resolverlo ya que estoy. Esto, el problema es este. El problema es que tú empiezas una actividad. Y cuando termina lo que sea, pues cierra la aplicación y no te acuerdas de darle a stop. Y te registra la actividad, pero no te ha registrado el tiempo. Entonces, mal asunto. Voy a registrar el tiempo cuando cierre. Que aquí... Pues creo que el application tendrá una señal de... No sé si tiene una señal o el método virtual de cuando se cierra. Pero no sé si me vale esto o me tengo que ir a la ventana, porque la actividad se crea cuando pulsas el botón stop. Pero esa es la aplicación, ¿no? Start. App Activity Start. Va a estar aquí en el main window. Aquí está. Start stop activity. Pues tengo que hacerlo cuando se cierre la ventana. Y como está en el main window, pues vamos a ver los eventos que tiene un main window. Un window. ¿Qué me estás contando? Ah, vale, que estoy en Geo. Tengo que irme a GTK. Main window. Window. Veamos la clase window. Pues aquí tenemos el window close. ¿Esto cómo era en Python? Si yo quiero sobrescribir
un método, porque esto es un método de la clase. No sé si era py do close. Veamos la documentación, no me acuerdo. Ah, esto no es la documentación. Esto es la documentación. Vamos a ver. Pues aquí no encuentro nada. Python object override method. Mira, qué fácil. Sí, era con el do. Do y el nombre del método. En este caso queremos hacer el close, pues do close. Pues nada, voy a sobreescribir este método en el main window. Def do close self y veamos, vamos a quitar esto que no veo, vamos a quitar esto. Y voy a buscar aquí start stop activity. Y está andando si start. Exacto. If si el start date no es none, está andando, entonces pues self.stopActivity. Y eso debería arreglarlo. Si yo empiezo una actividad aquí, streaming, y ahora cierro, aplicación terminada, bien, no me he registrado nada. Veamos qué pasa aquí. Empieza una actividad.
5 segundos, aplicación terminada, no ha hecho nada. Pues el do close es mentira. Es un application window. Claro, pero esto era de Windows, debería funcionarme el método. Pues el do close no funciona y el close funciona. No. Porque no está cerrando la ventana cuando hago clic, ¿o qué? Bueno, da igual. No. Vale, tengo... Me voy a conectar. Lo que se hace normalmente es conectarte al evento destroy. Vale. No hay que sobreescribir nada. Close. Me falta un argumento, creo. No. ¿Qué está pasando? Algo que parecía sencillo. Que aquí no está la señal. Destroy. Pero destroy es de un objeto normal. Close request. Pues veamos esto. Vale. Pues nada, ha cambiado el nombre del método. Se llama CloseRequest. Muy bien. Vamos a probar si la funcionalidad funciona. Si yo empiezo en actividad, y digamos que empecé a las 8, llevo 36 minutos, cierro, y se me olvidó cerrar, y no ha hecho nada. Veamos. Voy a poner aquí el depurador y voy a depurar. Streaming a las 8. Llevo 36 minutos.
Y aquí estamos. Self.startDate. Vale. Pues me voy a Stop Activity. Ajá. Set Timer. Muy bien. El Start. Muy bien. El Stop. Ahora mismo. Activity. Se crea un nuevo Activity. Se crea un nuevo objeto de tipo Activity y se mete en la base de datos. Una aplicación terminada. Y aquí no aparece, ¿por qué? Ah, claro. Porque todas las que empiezan, sí aparece. Es que estas son posteriores, claro. Voy a borrar todo lo de hoy. Cierro esto y quito el depurador. Y ahora ya sí funciona. Yo hago un streaming desde las 8 hasta ahora. Y cierro esto. Se ha llamado Alex al Stop Activity. Y aquí tengo mi streaming, se guarda. Sí, se cierra correctamente. Así que resultó. Voy a subir el cambio y a cerrar el issue. En realidad he puesto aquí más espacio de la cuenta. Y me sobra una línea. Vale. Subimos todo y vamos a cerrar esto. Fix esto. El ISU 22. Y ya está. No voy a poner más explicación. Es algo sencillo. Y esto no rompe nada. Si yo pongo una actividad, la paro, que sea. No hay nada, no hay problema. Pues eso. Para arriba a master. Y si esto ha funcionado correctamente, cerrado. Mira. Ya he resuelto una cosita. Bueno, creo aquí le podría meter el editar. Esto está bien. Vale, ya he hecho algunas cositas del time track. Voy a
Voy a volver a loop. Voy a dedicar los 10 minutos que me quedan hoy en trabajar el loop. Abro el builder. Abro mi proyecto. Voy a cerrar cosas y voy a ver qué, por dónde iba, qué quiero hacer. Construyo proyecto y aquí lo tengo. Hay una cosita que me molesta desde hace tiempo, desde el primer día, y es que esto no está centrado. Y creo que voy a cambiar el widget contenedor. Eso creo que lo voy a cambiar en master. El contenedor es un flowbox. Lo hice así para que se adaptara a esto, pero creo que voy a hacer un box normal. Y lo voy a meter en una fila. Si no te cabe en la pantalla, pues no te cabe. Porque de Lipa Guaita tenemos algo de eso. Vamos a ver. Lipa Guaita, tenemos aquí los adaptive layouts. Pero creo que ninguno me vale. El flowbox es que creo que no es que no puedes entrar las cosas dentro. Claro, ¿cómo vas a entrar si se adapta, no? Le puedo poner el homogeneous. A ver. Eso lo tengo en el window. ¿No? Sí, está puesto homogéneo. Hay un estornudo. Pues no sé si el column spacing, que he hecho abrir otro. Yeah. Esto es un número. Nada, voy a quitar el flow box de momento y voy a poner un box y se acabó. Tengo que cambiar el código porque no es insert. Creo que es append y ya está. También podría poner un grid. Pongo un grid. Es que en realidad es un grid. Podría ser un grid.
Vamos a poner un grid. Me parece apropiado. Y en lugar de append es attach track, columna, fila, y el tamaño. ¿Qué ocurre? Ocurre que el tracks no existe. Tracks. Selection mode no existe. Homogéneo creo que sí. Vamos a ver las propiedades que tiene. Homogéneo, el espacio, el column y el row. Entonces aquí column y row. Y ya está. No me vale el homogéneo. Ah, column y row. Vale, por lo mismo. Column y row. Y ahora, pues eso, ya funciona un poco más acorde. Y si nos vamos aquí, este margen que tiene, aquí tengo un grid. Y este grid tiene un margen de 32. Bueno, supongo que está bien. Sí, va, dejo 32. ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? Tenemos un nuevo follower. Bienvenido, Iván Alexa. Welcome, bienvenido, bienvenida. Cualquier cosa, comentar por el chat, intento mirar de vez en cuando. Que si hay poca gente no tiene mucho sentido. Bueno, esto lo arregla el problema que tenía con el posicionamiento. Como he dicho, estoy en la rama keyboard, que es lo que he estado trabajando hasta ahora, estos últimos días. Esto es algo que puede estar en master. Vale. Lo meto en el stash. Me voy a master. Solo tengo un commit. Es que no se llama master, que se llama main. Pero como han cambiado la rama por defecto, todavía no estoy acostumbrado. Vale, entrego esto, no recargo. Tengo el cambio este. Y guay, pues ya está. La 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 la
La la la la la. 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 Muy bonito. Voy a subirlo. Pues lo subo y ahora me voy a mi rama del sintetizador y aplico ese cambio también. Le hago un rebase y ya está. Y bueno, ya que estoy, lo que quería hacer, por lo que voy a continuar por el sintetizador es, o sea, por la aplicación loop, es añadir el sintetizador a los tracks. Entonces la interfaz, porque me está recompilando FluidScene ahora. Porque cambia de rama. Lo que quiero hacer es añadir otro botoncito aquí, que cuando le des te abra esto. El widget este. Por lo tanto, bueno, voy a añadir el botón ese y ya está. Por hoy. Pero luego tengo que pensar en la interfaz. No sé si quiero una ventana nueva o si quiero que sea la misma. Creo que quiero que sea la misma. No quiero ventanas emergentes. Venga, voy a añadirlo. Eso va en el track. Y tengo aquí el track. Y tengo aquí los botones. Igual que tengo el record. En realidad no es igual que el record, es igual que el remove que está aquí después. Y bueno, lo voy a poner al lado del record. Porque estoy pensando. Sí, al lado del record. Y lo vamos a llamar synth, el sintetizador. Circular, property name, synth button y el icono lo busco en la librería de iconos de y un iconito que me guste de música, pues una nota de música me vendría bien. Quizá este. Ahí tenemos un botoncito. Y ahora solo tengo que mostrarlo cuando sea oportuno. Lo primero es asignarlo aquí a la clase.
Y bueno, pues igual que el récord, en realidad. Uf, luego tengo que tener el estado, porque este no es un... Claro, este me va a sacar... Me tiene que sacar el sintetizador. Bueno, lo que voy a hacer es ocultarlo cuando no tiene que estar y ya está. ¿Qué es? Vale, solo en empty. Aquí tengo que añadir otro estado nuevo. Pero en otro caso, false y ya está. No es el if, es... Es solo si es empty, no. En recording no me interesa eso. O sea, ahora aparece ahí, no hace nada, un botoncito que no hace nada. Y si estoy grabando debería desaparecer. Y si estoy grabando debería desaparecer. Vale, no desaparece porque... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Pues voy a ir cerrando por hoy que se hace tarde. Voy a ir cerrando por hoy, voy a subir este cambio. Bueno, no voy a subir a un cambio menor. Mañana seguiré. Siguiente paso. Mañana. Voy a conectar este botón. Bueno, voy a añadir un... Creo que voy a añadir un stack. Para añadir una nueva vista que sea el sintetizador. Que va a estar asociado a un track. Cuando selecciones va a cambiar esto. Te va a salir aquí el número del track. Aquí el sintetizador. Y esto cambiará para ir atrás. Y quizá un botón para guardar. Y eso es lo que voy a hacer mañana. Esa interfaz. Y cuando le dé al botón te salga eso. Y le das para atrás y se queda asignado eso. Se queda el loop. Y nada más. Cierro por aquí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. He arreglado varias cosillas y he continuado un poquito con loop. Seguiré mañana. Muchas gracias por todo. Hasta luego.
a ver si lo así.